lo que cuenta. Olivia. Lo que cuenta Olivia es, pues, fundamentalmente lo de todo Juárez. Sí. La cero atención por parte del municipio, la administración pasada, el interino, ahora este, que son los mismos, ¿no? Y es exactamente la misma situación. Justo lo que tú estás contando es lo que cuentan en cada reunión a la que voy yo acá en Juárez. Y la situación de ya haber ido con el de agua y drenaje anterior, que no les dio la atención, pues es porque la gente espera algo que su alcalde haga, ¿no? Que su alcalde los escuche, que su alcalde los represente y no tengan que ir ellos a agua y drenaje, sino que su alcalde sea el que haga estas gestiones que no se han hecho. Realmente el tema del basurero, el tema de la calle, el tema del alumbrado, que me imagino que no, está terrible, en todo el municipio, pues es el tema general de todo Juárez. O sea, hay una desesperación y un hartazgo, obviamente, por parte de toda la ciudadanía, donde ya hay un rebase de toda la falta de servicios y la falta de atención. Han descuidado tanto el municipio, que obviamente conservan nada más su clientelismo electoral. Yo lo veo como el presidente cuando recibió a México, cuando recibió al país, que dijo ya no puede más, bueno, este municipio ya no puede más.